Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar estas deliciosas arepas de queso colombianas. Bueno, y finalmente les estoy cumpliendo una promesa que les hice hace mucho. Dije, voy a guardar las arepas colombianas para una segunda etapa de Achiote y hemos iniciado esta segunda etapa de Achiote. Así que un beso y un abrazo a todas las personas que nos siguen apoyando. Hoy vamos a estrenar esta segunda etapa de Achiote con unas arepas de queso colombianas. Son muy fáciles de preparar y les voy a enseñar algunos tips, cuáles son las harinas que usamos. Las arepas en Colombia son muchísimas, hay alrededor de unas 45 tipos de arepas, estamos hablando de muchísimas arepas, pero esta que te voy a enseñar a preparar es muy fácil, son muy ricas y se consumen al interior del país. Se consumen más comúnmente al interior del país, pero en todo el país consumimos arepas de queso porque son muy ricas, porque son fáciles y porque, bueno, le vamos cambiando ahí algunas cosas en el método o en la forma de preparación, pero siguen siendo arepas de queso. Las arepas dependen muchísimo de la región de Colombia. En algunas partes se consumen más un tipo de arepas que en otro, por eso no está bien decir que arepa colombiana solo es una, porque hay muchísimas. Pero yo les voy a ir enseñando poco a poco. Les voy a dejar imágenes de cómo lucen los supermercados en Colombia y tiendas también de barrio donde podemos conseguir las arepas, especialmente aquellas que son sencillas para asar. Algunas arepas no pueden ser vendidas precocidas porque la preparación de estas son algo compleja, digamos que la forma en que se asan, como son por ejemplo las arepas de mi tierra, que son las arepas ocañeras, pero yo les iré hablando de esto poco a poco para no alargar mucho el video. Hoy vamos a hacer arepas de queso colombianas. Así las preparamos en mi casa, así las preparo yo. Espero les guste y... Vamos a empezar hablando de la harina que vamos a usar. Vamos a utilizar harina de maíz blanco precocida. En el mercado también se encuentra este otro tipo de maíz amarillo, precocida también. Pero como se pueden dar cuenta, la harina es amarilla. Para estas arepas de queso vamos a usar las del empaque amarillo, blancas. En Colombia tenemos muchas otras marcas, pero esta marca que te estoy mostrando la vas a poder conseguir en cualquier país porque es muy popular. Entonces vamos a usar la del empaque amarillo. Ahora vamos a usar harina, como les había comentado, de maíz blanco precocida, queso mozzarella o queso doble crema o cualquier queso similar que tengas en tu país, queso costeño, puedes reemplazarlo por feta o cualquier otro tipo salado, y agua tibia. También tendremos mantequilla. Luego lo que hago es poner en un bowl o en una taza grande, preferiblemente la harina, y le vamos a poner sal. La voy a mezclar con las manos y voy a empezar a integrar el agua tibia. Es muy importante que el agua esté tibia para que sea mucho más fácil la absorción de esta y para que no se formen grumos. Entonces vaciamos todo el agua. Inicialmente lo puedo hacer con una cuchara, pero ya después voy a tener que usar las manos. Yo soy de las que cree que el amasado es básico para una muy buenas arepas, así que no subestimen esta parte. Háganla con mucha paciencia, relájense. A mí me encanta, la verdad, ya hacerla, pues esto lo hacemos toda la vida, así que me preparo psicológicamente para que me queden bien ricas y empezamos a amasarlo muy bien, de manera que quede muy bien integrada la masa, para que quede más equilibrada, no me queden unos lados más aguados y otros lados más duros, sino que me quede parejo. Luego lo que vamos a hacer es integrar 20 gramos de mantequilla para 250 gramos de harina, que es lo que estoy usando. Al final les voy a dejar todas las cantidades para que ustedes las copien. Entonces vuelvo a amasar y lo que les digo, vamos a hacerlo muy bien hasta que veamos que esté completamente integrado. Este proceso nos puede tomar unos 5 minutos, unos 6 minutos, nosotros vamos mirando y al final les voy a decir cuál es el punto de la masa. Luego voy a integrar el queso. Yo estoy usando queso mozzarella, pero pueden usar también queso doble crema o cualquier otro tipo de queso que ustedes prefieran y que sea un poco chicloso, así como el mozzarella. Luego vamos a agregar un poquito de queso costeño o queso tipo feta o queso salado de vaca.
Cualquier queso que sea saladito, puedes ponerle un poquito y este es el truco para que estas arepas queden espectaculares. Si ves que la masa está un poquito como durita o de pronto no en la consistencia perfecta, pues vas a tener que añadir un poco más de agua. Entonces yo te voy a dejar la sugerencia de cuánto agregué inicialmente y luego agregué este poquito más. Y vamos a seguir acá amasando, amasando, amasando. Y ya en este momento la masa está lista. Como se pueden dar cuenta, es una masa muy suave. Y lo que hago inmediatamente es empezar a armar las arepas. Es importante que antes de empezar a hacerlas, tengamos a mano, muy cerca, un vaso con agua, porque vamos a humedecernos nuestras manos y de esta manera va a ser mucho más fácil hacer las arepas, evitando que se nos peguen también en las manos. Entonces, lo primero que hago es seccionar la primera arepa. Entonces hago como una bolita o bolear la masa, como se le llama. Y luego que hago la bolita, empiezo a aplanarla con la palma de mi mano y los dedos, haciéndolo de esta manera, como yo les muestro, manera circular. Yo ya lo hago un poco más rápido porque pues estas arepas las hacemos mucho en casa y las hacemos de toda la vida. Entonces déjalo de un centímetro de espesor aproximadamente, no las dejes muy gruesas, porque cuando las arepas quedan gruesas es muy probable que queden crudas al interior y tampoco queremos eso. Entonces, repito el proceso, vuelvo a seccionar la masa, vuelvo a hacer la bolita y vuelvo a hacerlo con la palma de mis manos. Si te cuesta mucho trabajo hacerlo inicialmente, puedes usar una bolsa, la pones sobre la mesa y sobre ella trabajas y haces las arepitas. Procura siempre que sea la misma cantidad o el mismo tamaño para que te queden mucho más bonitas y bien redonditas. Entonces, si te cuesta trabajo, también lo que puedes hacer es inicialmente hacer todas las bolitas, seccionando todas las arepas que te van a salir y luego va a ser mucho más fácil hacerlas también. Ahora vamos a llevar una sartén a fuego medio bajo, no alto, tengan mucho cuidado. Una vez esté bien precalentado, voy a poner mantequilla y acto seguido las arepas. Vamos a dejar acá las arepas reposar sin moverlas, sin tocarlas, de 5 a 7 minutos o el tiempo que sea necesario. Luego repito el proceso, si tú ves que están muy pálidas, déjalas un poco más de tiempo. Luego las retiro del fuego y así calientes, tengan mucho cuidado, si quieren usen papel para no quemarse. Lo que vamos a hacer es abrir cada arepa y yo estoy poniendo una loncha o una rebanada de queso mozzarella dentro de la arepa. Este es el truco para que queden más sabrosas y más deliciosas, más llenas de queso. Así que si tú quieres, pues hazlo, o si no, las puedes comer ya así normal. Luego las vuelvo a llevar a la sartén precalentado, recuerden, siempre bien caliente, y las voy a dejar unos 2 a 3 minutos mientras el queso se funde por dentro. Y antes de mostrarle cómo queda el resultado final, les cuento que si ustedes, al igual que yo, hacen todas las arepas, lo que pueden hacer es ponerlas acá sobre papel film, como les muestro. Yo lo que hago es seccionarlas así y de esta manera tengo para mis desayunos, en este caso hay 4, me alcanzan para 2 desayunos, y las pongo sobre un platico y van a la nevera. Así que así tenemos arepas frescas, arepas hechas en casa y deliciosas para nuestros desayunos. Y les presento el resultado final. Díganme si esto no se ve exquisito, delicioso. Son buenísimas, son crocanticas por fuera, por dentro son súper tiernas y el queso fundido les da... No, o sea, esto de verdad es muy bueno. Ustedes no pueden, por favor, omitir esta receta. Tienen que hacerla en casa. Mientras yo les muestro cómo queda el queso, me encantaría invitarlos a que se suscriban y a que activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Bienvenidas a todas las nuevas personas que hacen parte o hicieron parte esta semana de Achiote. No olviden escribir todos los ingredientes y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo les envío un beso grandote y chao. Nos vemos hasta la próxima.